Hola, ¿qué tal? Este es el proyecto final de ecuaciones diferenciales. El problema que escogí es el modelo ISLM. Este modelo es un modelo macroeconómico que se inspira en sistemas dinámicos. Espero sea de su agrado. Bueno, a manera de introducción breve, el modelo ISLM proviene de la abreviación de las palabras Investment Savings y Liquidity Money Supply del inglés. Básicamente es un modelo macroeconómico que bajo ciertos supuestos permite plantear una relación entre la tasa de interés y la producción agregada de una economía. Este modelo considera que existe un equilibrio entre el mercado de bienes y servicios y los mercados financieros. Gracias a este modelo y a través de ciertos supuestos, es útil para cuando se quiere estudiar políticas fiscales o políticas monetarias, cómo afecta esto en una economía. Este modelo se basa a partir de la teoría de sistemas dinámicos. Históricamente este modelo fue propuesto por Keynes, pero no tomaba elementos de los sistemas dinámicos. No obstante, después se vio que los sistemas dinámicos podían explicar perfectamente este sistema y se fue ampliando. Básicamente, a través de consideraciones teóricas, que no voy a entrar en detalles para alargar este video, se encontró que hay una relación entre la producción de una economía y la tasa de interés. Estos están determinados por la inversión y por la oferta de dinero en los mercados financieros. Entonces, la producción y la tasa de interés se van a encontrar en equilibrio. Aquí, el equilibrio de mercado de bienes implica que una subida del tipo de interés provoca una disminución de la producción. Es por ello que es una relación inversa, es por ello que tiene una pendiente negativa. Y el equilibrio de los mercados financieros implica que un aumento de la producción provoca una subida del tipo de interés. Es decir, hay una relación proporcional, por eso tiene una pendiente positiva. El punto A es el único punto en el que están en equilibrio tanto el mercado de bienes como el mercado financieros. Para este modelo, vamos a suponer que la economía es cerrada, es decir, no hay exportaciones ni importaciones. Y vamos a suponer que la demanda de bienes y servicios en el tiempo T va a estar dada por el consumo, más la inversión, más el gasto público. Vamos a considerar que el gasto público está dado de manera exógena, o sea, que no forma parte del modelo. También vamos a suponer que la oferta en el tiempo T va a estar dada por la producción, es decir, se produce lo que se ofrece. No vamos a considerar bienes en existencias ni otro tipo de servicios. Y vamos a suponer que la oferta es igual a la demanda. Entonces, igualando estas tres ecuaciones, llegamos a la ecuación que está en 4, que es que la producción está dada por el consumo más la inversión más el gasto público. En el caso del mercado de dinero, la primera ecuación nos dice que la demanda real de dinero, también conocida como preferencias de liquidez o demanda de saldos monetarios reales, es una función lineal que depende directamente de la renta e inversamente de la tasa de interés. Aquí teta no es más que la sensibilidad de la demanda de dinero por motivos transaccionales, mientras que gamma es la sensibilidad de la demanda de dinero por motivos especulativos. Se supone que estos valores se encuentran entre 0 y 1 de dinero y está exógenamente determinado por el Banco Central y el índice de precios, P, se asume constante. Finalmente, la tercera ecuación, la ecuación 7, nos dice que la oferta de dinero se iguala a la demanda de dinero, así como en el caso anterior, en que la oferta era igual a la demanda. Entonces, sustituyendo estas ecuaciones, la ecuación 5 y 6 en la 7, nos queda que la renta menos el interés es igual a la oferta de dinero. Adicionalmente, vamos a suponer que en el modelo IS, el consumo va a estar dado por el consumo autónomo, que no es más que el consumo que se hace independientemente de la renta, y que se gasta una parte de la renta después de los impuestos. Aquí C1 es la propensión marginal a consumir. Análogamente, los impuestos
van a estar dados por la tributación autónoma, T0, y una parte de la renta. Así también, la inversión va a estar dada de una manera similar. Habrá una inversión autónoma y una inversión que depende del nivel de la tasa de interés. En este modelo se supondrá que en cada instante la renta se ajusta de forma lenta de acuerdo al exceso de demanda de bienes y servicios. Es por eso que planteamos esta primera ecuación diferencial. Aquí C1 es la velocidad de ajuste de la renta real. Entonces, sustituyendo estas ecuaciones que hemos presentado, podemos llegar a la ecuación que se encuentra en 12 a través de álgebra. También supondremos que cada instante la tasa de interés nominal se ajusta de forma lenta de acuerdo al exceso de demanda de dinero. Y así obtenemos esta ecuación, donde C2 es la velocidad de ajuste de la tasa de interés ante el exceso de demanda de dinero. Si sustituimos esta ecuación en la ecuación 5 y 6 y desarrollando la ecuación, llegamos a la ecuación 13, ecuación que determine al modelo LM. Entonces, de las ecuaciones 13 y 12 se desprende este sistema de ecuaciones. Este tipo de sistemas fue el que se estudió en clase. Por simplicidad, vamos a usar la notación que se encuentra abajo. X punto es igual a AX más B. Aquí se suele decir que la renta y la tasa de interés son variables endógenas, mientras que las variables M y G son exógenas. Ahora vamos a proceder a hacer un análisis cualitativo. Para ello, vamos a considerar el caso en que el sistema dinámico forma una espiral. Es decir, vamos a suponer que la traza de A es negativa, que el determinante va a ser positivo y que el discriminante negativo. Es decir, el sistema de ecuaciones va a tener soluciones complejas y por ello va a formar una espiral. Esto no quiere decir que la economía siempre va a tener este tipo de comportamiento, pero sí se ha visto que es el más usual. Por ello, vamos a asumir esta hipótesis. Entonces, vamos a encontrar que sus g valores van a estar dados por esta ecuación. Como estudiamos y a través de desarrollos algebraicos, podemos llegar a que alfa y beta están dados de esta manera. Como verán, es una ecuación muy grande, por eso el proceso algebraico es largo, pero se puede llegar sin mucho problema. Y por tanto, sus eigenvectores van a estar dados por estos vectores que aquí se muestran. Como podemos apreciar, la velocidad de ajuste de la renta real y la velocidad de ajuste de la tasa de interés tienen un protagonismo en los eigenvectores del sistema. Entonces, su plano fase va a estar determinado principalmente por C1 y C2. Y aquí está el plano fase. Bueno, vemos que efectivamente el retrato fase es una espiral convergente hacia el punto de equilibrio E. Vemos que los eigenvectores dividen al primer cuadrante del espacio fase en cuatro regiones, en las que la economía está fuera del equilibrio simultáneo en ambos mercados. Aquí EDD significa exceso de demanda de dinero. EOD significa exceso de oferta de dinero. IEDBIS, exceso de demanda de bienes y servicios, mientras que EOBIS, exceso de oferta de bienes y servicios. Es decir, en cada región, dependiendo en qué región se encuentre uno, habrá un exceso de demanda, un exceso de oferta de bienes y servicios, y el interés y la producción van a tener distintos comportamientos. En la región R1 existe un exceso de demanda de dinero y un exceso de demanda de bienes y servicios. En esta región, para que ambos mercados se ajusten hacia el equilibrio global, la renta real o producto agregado y la tasa de interés deberán subir conforme transcurre el tiempo. En la región R2 existe un exceso de demanda de dinero y un exceso de oferta de bienes y servicios. En esta región, para que ambos mercados se ajusten hacia el equilibrio global, la renta real deberá disminuir y la tasa de interés deberá subir conforme transcurre el tiempo. En la región R3 existe un exceso de oferta de dinero y un exceso de oferta de bienes y servicios. En esta región, para que ambos mercados se ajusten hacia el equilibrio global, la renta real y la tasa de interés deberán bajar conforme transcurre el tiempo. Finalmente, en la región R4 existe un exceso de oferta de dinero y un exceso de demanda de bienes y servicios. En esta región, para que ambos mercados se ajusten hacia el equilibrio global, la renta real deberá subir y la tasa de interés deberá bajar conforme transcurra el tiempo.
Vemos que en cualquier caso, la economía evolucionará a lo largo de la espiral y convergerá en el largo plazo al punto de equilibrio estacionario E. Mientras que en el corto y mediano plazo, tanto la tasa de interés como la renta real tendrán un comportamiento oscilante y convergente alrededor de sus valores de equilibrio estacionarios. Suponiendo que el estado inicial de la economía se sitúa en el punto I del plano fase, aunque en el punto I el mercado de dinero se encuentra en equilibrio, dado que dicho punto se encuentra sobre la LM, el mercado de bienes y servicios no lo está. Como el punto I está por debajo de la IS, entonces hay un exceso de demanda en el mercado de bienes y servicios. Los consumidores están demandando una cantidad de bienes y servicios mayores a la cantidad que se está produciendo en la economía. Lo que significa que conforme transcurra el tiempo, la renta real aumentará para equilibrar el mercado de bienes y servicios. Este aumento en la renta real generará que la demanda real de dinero se incremente, generando un exceso de demanda en el mercado monetario. Lo que significa que conforme transcurre el tiempo, la tasa de interés aumentará para equilibrar este mercado. No obstante, el incremento de la tasa de interés hará que la inversión caiga y esto a su vez hará que la demanda agregada de bienes y servicios disminuya. Este proceso continuará conforme transcurra el tiempo hasta que ambos mercados alcancen el equilibrio global E. Entonces, si graficamos el comportamiento de la renta real a lo largo del tiempo, como se ve en la imagen, se aprecia que el comportamiento de la renta es oscilante y convergente hacia su valor de equilibrio estacionario. E igualmente, se puede apreciar el comportamiento de la tasa de interés que se encuentra al lado a lo largo del tiempo. El comportamiento de la tasa de interés nuevamente es oscilante y convergente hacia su valor de equilibrio estacionario. Vemos que este modelo que acabamos de estudiar es algo teórico. No obstante, podemos corroborar dicho modelo con evidencias reales. Entonces, en estas gráficas encontramos cómo fue el comportamiento de la renta y la tasa de interés en el periodo 2001 a 2002 en la zona del euro y Estados Unidos. Podemos apreciar que en la gráfica efectivamente es muy similar este comportamiento que hemos estudiado teóricamente, al menos en el corto plazo. Entonces podemos afirmar que el modelo no está del todo equivocado y que puede ser una buena aproximación a la realidad. Aún así, en este modelo hicimos varias omisiones que se suelen tomar en cuenta en estos modelos macroeconómicos. Por ejemplo, no tomamos en cuenta el papel que forman las expectativas, tampoco tomamos en cuenta el mercado laboral ni el desarrollo tecnológico, que también toman un papel importante en la economía. Así también omitimos el papel que juega una economía abierta, es decir, cuando permite importaciones y exportaciones. Ya por último, aquí encontramos la bibliografía en que me he basado. Recomiendo darle una leída. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y de su interés. Y les agradezco por haberse tomado el tiempo de ver el video. Muchas gracias.